¡Hola, amigos! ¡Ya regresamos! ¡Hola, amigos! Ya estamos aquí en un lugar en donde trabajé todas las vacaciones en Semana Santa. Estamos en Villas Paraíso. Ok, se preguntarán qué hacemos aquí y la verdad es que nos desconectamos un poquito del mundo exterior. Aparte de que pues ya estábamos desconectados porque, adivinen qué, nos quedamos sin teléfono. Los dos. Los dos, o sea, se nos dañó. Bueno, él lo perdió y yo no, la verdad no sé qué le pasó, pero se pone la pantalla roja, así que no tenemos teléfono. Y pues estamos aquí para pasar un día bonito. De hecho, ya les había comentado que trabajé en Semana Santa, ya tenía planeado traerla aquí. Vamos a instalarnos en una de las villas que nos dieron aquí entre los dos. ¿Quién sabe? Ahorita la más arrinconada del mundo. Amigos, ya estamos en la playa, vamos a ordenar un poquecín para comer. Vamos a pedir drogas. ¿Te ofrecen droga? Simplemente dino. Es cierto. Vamos a ordenar algo de comer, que ya me estoy enojando porque me comí. Les vamos a mostrar qué es lo que vamos a comer y les vamos a mostrar el menú para que si quieren venir, chequen toda la variedad que tiene este lugar que se llama Villas Paraíso Resort. Así que ahorita nos vemos. Bueno, quiero decirles que esto es como un regalo de parte de Harvey, porque ahora sí se rifó con lo que hizo, porque a mí me gusta mucho el mar y las cositas así como de playa, me gusta mucho estar en el mar en general, así. Ajá, entonces a mí me gusta y vinimos a trabajar aquí en vacaciones de Semana Santa, como ya les había dicho, estuvimos trabajando, él estuvo trabajando una semana, yo solamente trabajé 3 días y la verdad me gustó mucho y él me dijo, te voy a traer, pero yo pensé que era una promesa al aire, ay sí, vamos a ir a Disneyland, ¿no? Pues, y yo dije, ah, bueno, pues sí. Entonces apenas me dijo el lunes, vamos a ir esta semana y yo, amigos, eso es lo que va a comer Kenia, que es, mi amor, es, ¿qué es? Una mojarra o huachinango. No me acuerdo si es mojarra o es huachinango. Mojarra. Es mojarra al mojo de ajo. A mí me gusta el pescadito y él pues pide una mojarra. Y yo pedí un cóctel de camarón. Vamos a probar la comida y a ver qué tal. Este es el lugar ideal para todos nuestros amigos surfistas, porque chequen, desde aquí se rompen las olas super cañón. Las olas han de medir como unos, ¿qué serán? 3, 4 metros. De ahí van siguiendo la línea de la ola, se rompe, llegan como de aquí a unos, ¿qué serán? 500 metros. Vuelve a romper la ola, porque nuestros amigos surfistas pueden practicar su deporte sin ningún problema, con total libertad. Y está muy muy padre. Así que ahorita nos vemos. Buenos días, amigos, ya es un nuevo día aquí en Villas Paraíso. Aquí atrás a mis espaldas está un increíble mar. Chequen esta gran vista que nos brindó este gran hotel. Y pues bueno, mientras Kenia se arregla, yo entraré para ayudarle e irnos a desayunar. Así que ahorita nos vemos, amigos. Hola, amigos, ya despertamos. Es cierto, ya despertamos. Bueno, despertamos hace como una hora. Según íbamos a levantarnos a las 7 de la mañana. Eso fue tremenda mentira, porque a las 7 de la mañana estábamos en un quinto sueño. Sonó la alarma, apagamos y nos volvimos a dormir. Así que ahorita vamos a desayunar. Mira, quiero que vean la laguna porque así se ve de día, para que vean que sí es muy extensa.
y que en la noche no se veía ni tantito, nada más parecía como tierra al montón. Amigos, ya pedimos de comer. Esta es la carta de la mañana, porque hay carta para mañana, tarde y noche. Pedimos chilaquiles, él pidió con pollo, yo pedí con huevo y también pedimos un pan tostado porque gordos. Así que ahorita les vamos a grabar que nos traigan la comida para que vean cómo se ven estos deliciosos platillos. Amigos, ya estamos a punto de irnos de este maravilloso lugar. De la verdad nos la pasamos muy, muy padre. Ya no les grabamos lo que comimos porque la verdad es que se tardó un poco y ya tenemos mucha hambre. Pero igual solamente eran chilaquiles y eso. Así que ahorita salimos y nos vamos a tomar muchas, muchas fotos. Bueno, me fue a tomar un buen de fotos, la verdad. Y me tomó fotos muy, muy padres. Las dejaré por aquí. Aquí si se las dejo en este momento, aquí. Acá. ¿Quién sabe dónde? Acá, pap. Puede ser que en su cara. Pap. Así que ahorita vamos a ir un rato a la alberca a comer postrecitos y un refresco. Y de ahí vamos a hacer el check out. Así que... besitos. Amigos, vamos a subirnos al Gumax. Aquí con mi amigo, ¿cómo se llama? Luis. Luis, con Luis. Hola. Van a llevar aquí en la lancha. Y vamos a recorrer toda la laguna. La parte de aquí tiene como unos 8 o 9 metros. ¿Sí? Pero allá hay partes bajitas, como de aquel lado, esa parte de la orilla, que va a tener la cintura. Ah, ok. Sí. Pero como esa no se voltea, simplemente van a disfrutar la con caídas en plano, con la ruedita. La pregunta del millón que ella me estaba haciendo es que si hay cocodrilos aquí. Ah, no. Aquí hay puros peces y nada más. Algo peligroso, ¿no? Ok, nada pues más. Adelante. Amigos, ya estamos aquí arriba del juego. Kenia está muy asustada, está agarrada de las dos manos. Y pues ya están a punto de empezar este juego. El señor nos dice que el pulgar arriba es rápido, pulgar abajo es más despacio. Así que vamos a empezar. Kenia está súper, súper asustada. Vamos a empezar un poco despacio con este juego y ya después vamos a decirle que si vamos rápido o vamos más despacio. Así que ¡ahí vamos! ¡Adiós! Amigos, acabó el juego. Kenia está muy asustada, pero todo bien. Salió muy bien. No pude sacar la cámara porque sentía que se me iba a caer. Sí, todo bien. Muy, muy padre. Bueno, amigos, ya nos van a bajar. Voy a terminar de grabar y ahorita seguimos grabando. Así que, ¡ay! Amigos, ya nos vamos. Ya pasamos un buen fin de semana aquí en Villas Mar. Amigos, hasta aquí acaba nuestro video. Estuvimos todo el fin de semana en este bellísimo lugar. Nuestra conclusión, nuestra recomendación, nuestro veredicto final es que realmente vengan a este lugar y que se llevará ella como regalo para pasarlos un fin de semana juntos. Claro, igual aquí como vieron en las pequeñas tomas que hicimos del lugar, vimos que no hay internet. En las habitaciones realmente no hay internet, solamente hay internet en el lobby, pero es a muy corta distancia para que
te olvides de todo, que disfrutes este momento en compañía de la naturaleza, que disfrutes todo, porque de un lado está la playa, del otro lado está la laguna y en medio están los bungalows, hay albercas, hay diferentes actividades. Como vieron, también nos subimos a un juego que es manipulado por una lancha y pues casi morimos. Bueno, ella que estaba muy nerviosa. La comida está muy económica, los lugares son tan padres para poder comer. Puedes comer también en la playa, puedes comer en el restaurante que es un muelle. Aquí también sueltan tortugas, porque aquí está un campamento tortuguero. Puedes liberar tortugas, hay este tipo de actividades. Y más adelante les vamos a decir cómo venir. Si vives en Acapulco, cómo puedes venir de Acapulco hasta acá, hasta Cuyuca. Así que amigos, hasta luego. Ahorita nos vemos. Amigos, ya nos subimos al carro que nos lleva hasta Cuyuca. Aunque les vamos a explicar cómo se puede llegar aquí. Si vives en Acapulco, tienes que tomar una combi que está por el centro y viene hasta Cuyuca. De ahí, enfrente hay uno de estos colectivos, carros que te llevan hasta Playa Azul. El lugar de Vías para irse es hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Hay una pluma, ahí le dices al de seguridad que vas a reservar o tienes una reservación, que también lo puedes hacer por internet, por internet o por la página oficial de Facebook. Aquí abajo les voy a dejar la página oficial para que puedan reservar. Y amigos, así es como se llega aquí. Nosotros ya nos vamos. Yo soy Jeremy Bravo y esto es Diario La Para, amigos. Adiós.